Bienvenidos chicos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy estoy con el personaje más entretenido de todo Dragon Ball. Estamos con Gohan del futuro, con el brazo como debía de haber salido en el Dragon Ball Xenoverse 2, sin censura. Además, Gohan del futuro, lo estáis viendo, realmente este personaje es brutal y os voy a enseñar algo que os va a encantar. Ese personaje tiene varias transformaciones y lo vamos a probar aquí en el canal, así que todos los Saiyans, toda la gente, le tiene que pegar al botón de like, porque esto se lo merece. Vamos con lo primero, ¿vale? Lo primero es el Super Saiyan 1. Miradlo. 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 Sin el brazo, tío. Sin el brazo. Qué guapo sin el brazo. Pero espérate, porque tenemos el Super Saiyan 2. Míralo ahí. Y si quieres más, si quieres más, si quieres más, te pongo el Super... Bueno, el Super Saiyan 3 debería de funcionar, pero no sé por qué no me funciona. Debería de funcionar el Super Saiyan 3, ¿eh? A ver, un momento. Claro, a lo mejor es porque... por el tema del ki y demás. Sonic Rush, vamos a ver lo que tenemos. Tenemos el Kamehameha de una mano, que es brutal, ¿vale? Tenemos el One-Handed Kamehameha. Míralo. Míralo, esto sí que mola. Y aquí sí que es verdad que debería de tener el Super Saiyan 3, que me lo marca, pero no sé cómo activarlo. Tal vez en un vídeo, en un futuro, lo pueda activar, ¿vale? No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo para activar, porque pone Super Saiyan 3. ¿Qué es esto? Tiene habilidades que son realmente increíbles. Es que no tengo brazo, ¿lo habéis visto? No tengo brazo. Quería enseñaroslo porque ya sabéis que el tema de los mods, ¿vale? El tema de los mods lo estoy subiendo con delicadeza. Es decir, estoy poniendo mods, sí que es cierto, ¿vale? Estoy subiendo mods y todo eso, pero los mods que estoy subiendo son mods específicos. Son mods que están guapos, que molan, ¿vale? Entonces quería enseñaros este Gohan-san, que yo creo que podríamos hacer una batalla contra el androide en la escena donde el androide número 17 y 18 le hacen pasar en apuros a Gohan-san. Yo creo que sí, que vamos a ir a ello. No sé cómo sacarle Super Saiyan 3, si alguien lo sabe en los comentarios que me lo diga. Ya sabéis que todos los mods los podéis encontrar en xenoversemods.com, pero ahora vamos a hacer el combate épico, el combate como toca, ¿vale, gente? Y es un combate a muerte, un combate a muerte entre Gohan-san, Gohan-san, Super Saiyan del futuro, perfecto, contra el androide. Contra el androide. Y lo vamos a hacer en West City, en las ruinas de West City. Yo creo que puede salir algo muy bonito. Chicos, estoy preparando muchísimas cosas. Estoy preparando el canal secundario, donde hay vídeos. Podéis seguirme, youtube.com/demarkfg. Lo tenéis en la descripción, y sobre todo el canal de Twitch. En el canal de Twitch hacemos directos de juegos de Dragon Ball y de un montón de cosas. Os animo a que os paséis por el canal de Twitch. Mucha gente nos está siguiendo. Somos casi 15.000 en el canal de Twitch. Todas las noches, horario español, 11 de la... de la mañana, de la noche, 12, nos ponemos a hacer directo. Actualmente nos estamos completando el Dragon Ball Z Budokai 3. Yo quiero que entréis y disfrutéis con nosotros. No puedo hacerle nada. ¡Ah! Me ha pillado bien, me ha pillado bien. ¡Para abajo que voy! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, gente. No os preocupéis. No os preocupéis. Fuera. Ahí está el Super Saiyan. No sé cómo sacar el 3, ¿eh? No sé cómo sacar el 3. Algo habrá que hacer. No sé cómo sacar el 3. Ahí tienes el Kame, que no te he dado, bro. No tengo... vale, sí que tengo Super Alma. Ahí está. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, androide, que hasta en Super Saiyan me está... uy, si te llego a dar. Vale, vale. Me está haciendo todo el rato la misma técnica, ¿eh? Me está haciendo todo el rato... me tengo que ir. Me pilla. Me ha pillado, me ha pillado. Esa es buena, 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 esa es buena. Ven, 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 androide, si quieres. Ven si quieres, androide, hombre. El poder de Gohan-san nos va a llevar siempre.
No, hombre, androide. A ver si nos va a ganar el androide. Que ahora se ha puesto fuerte. ¿Nos gana el androide? Lo veo, ¿eh? ¡Me la juego! ¡Oh, me la he jugado mucho! ¡Me la he jugado mucho! Pues esto ha acabado como en la historia. El androide ha eliminado a Gohan-san del futuro. Ya sabéis, podéis darle al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis, activad la campanita, sobre todo seguidme en Twitch para verme jugar a juegos de Dragon Ball y a otros juegos que no son Dragon Ball. Y el canal secundario, Twitter, Instagram, todo eso, pero el canal secundario de YouTube lo tenéis que ver. Subimos muchas noticias. Gracias una vez más por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima, Saiyans! ¡Chao, chao!